En el capítulo anterior, nos despedimos de las talentosas niñas Flavor Dance. Sin duda, grandes apasionadas por lo que hacen. Pero las reglas del juego no les permitieron seguir en esta oportunidad. Hoy le damos la bienvenida al tercer grupo de bailarines que pasarán por el filtro hacia la gran competencia Todo un Estilo. Hey yo people, ese es mi rompiente en la casa. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega, una nueva emisión de Todo un Estilo a través de Ávila TV. No se olviden seguirnos por las redes sociales arroba Ávila TV Suena en Facebook, Instagram y Twitter. A cargo de la música está el pana DJ Dazú. No podemos comenzar nuestro siguiente capítulo sin el pana DJ Dazú en un scratch. El profesional de la música, quien estará a cargo de amenizar con todo su estilo, el pana DJ Dazú. Nuestros patrocinantes, como siempre, apoyando las mejores competencias del país. Ellos son los panas de Street. Un fuerte aplauso, muchachos, para los panas de Street. Ellos, como siempre, visten a tu ritmo. Un aplauso también, muchachos, que se escuche fuerte para la alcaldía de Caracas. Fuerte el aplauso también para el Teatro Municipal. Y no menos importante, pero siempre apoyando esta movida, son los panas de Hidro Capital. Fuerte el aplauso también para ellos. ¡Ay, esto es Todo un Estilo en una organización de Ávila TV y por supuesto con el apoyo de BCB Boys! Les habla como siempre el pana Emir Rompiente, quien les acompañará como siempre en todas las competencias del país. En Todo un Estilo, usted no se puede perder lo que va a suceder. Pero, ¿qué sucederá hoy? ¿Qué pasará hoy? En realidad son 10 grupos, pero hay algo importante, atención. 2 no han llegado. ¡Ay! ¿Qué pasará si ellos no llegan, no se presentan a la competencia? ¿Le darán oportunidad? ¿Quedarán eliminados? Yo ahí sí tengo algo que decir. No han llegado. 8 son los que están aquí. Quiero que los escuchen ustedes en casa. No hay competencia que no sea una buena competencia sin un buen jurado calificador. Así que les invito a que conozcan a nuestro jurado de Todo un Estilo. Y él es B-Boy Titi. Hola, ¿qué tal, mi gente? Mi nombre es Carlos Sánchez, tengo 25 años. Acá B-Boy Titi, represento a Flyless Crew, RBN, y seré jurado en Todo un Estilo. Buenas, mi gente, tengo 16 años en la cultura breaking. He tenido la oportunidad de viajar y representar a Venezuela. He quedado en primer lugar 2 años seguidos en Criollo Style, Festival Breaking. He ganado como 10 títulos ya en ese evento. Espero darle un poco de mi aporte como bailarín a todos los participantes que vayan a estar en Todo un Estilo. Bueno, espero que los bailarines que vayan a participar, que hagan todo de corazón, que dejen el corazón a la hora de bailar. Bueno, aquí vivo y Titi, mucho H Venezuela, represent, Flyless Crew. Hoy se vino, señor Titi, con una pañoleta allí, muy bien. Es muy peculiar ver al señor Titi siempre con una pañoleta en las competencias nacionales y también internacionales. Dentro de la cultura urbana tienen un gran respeto, como lo es también el señor Machín. Hola, mi nombre es Iván Machín. Soy parte del Crew Chacaito Kingdom y soy estudiante regular del TNF de UNEARTE de Danza Contemporánea. Tengo alrededor de 12 años en la cultura underground. He hecho alrededor de 16 competencias. Estuve en el Círculo del Ritmo en Bogotá, que es una competencia que sumamente tiene gran convocatoria. Estuve en Bow Nights en Miami. Me incorporé dentro de la mesa de jurados con la intención de
de representar el walking, el voguing y el movimiento experimental, y siento que son estilos que realmente incorporan bastante la expresión corporal y tener conciencia del mensaje que se da con nuestro cuerpo. Yo quisiera que todos los bailarines que de alguna manera compitan cada vez vayan afilando más lo que están transmitiendo, que tomen conciencia sobre la danza. Recuerda siempre esto: el lenguaje del ser humano más directo no es la voz, no es la palabra, es el cuerpo. Y la gente subestima muchísimo el poder de la danza. Peculiar como siempre, ¿eh? El señor Machín. También, como lo veníamos diciendo, ese jurado tiene una talla nacional y ese respeto importante. No puede faltar lo bello, lo extravagantemente hablando, hermoso, lindo. Yo, en realidad, tengo cierto problema con verla. Me pongo a veces un poco nervioso, ¿no? La hermosa Yelox. Hola, mi nombre es Yelena Covis, mejor conocida como Yelox. Llevo aproximadamente 12 años dentro de la cultura hip hop, bailarina de dancehall y hip hop dance. Pertenezco al Omega Brothers Crew y soy fundadora directamente de Free Mind Crew. Y bueno, hasta el día de hoy te digo que se le juraba en todo un estilo. En mis 12 años de carrera artística dentro de la cultura de calle, he pertenecido, participado dentro de varias competencias a nivel nacional y representado a Venezuela a nivel internacional dentro de los géneros que domino. He sido jurado en más de 25 competencias a nivel nacional y realmente tengo toda la capacidad para evaluar tu estilo. Señorita, es un placer compartir con usted este evento. Gracias, mi amor. No, todavía no las lágrimas. Finalizando ese panel de jurado, les invito a que conozcan a la persona que tiene una base fundamental en esta competencia, representando a su crew, BC B-Boy, que es parte de esta gran producción de todo un estilo, B-Boy Tito. Oscar Sánchez aquí, B-Boy Tito. Tengo 17 años en la movida urbana. Me especializo en lo que es el breaking, pero en mis inicios empecé bailando locking. Luego al locking pasé al popping y luego de eso me fui a lo que es el breaking como tal, y eso fue mi fuerte de lleno. También estudié teatro coreográfico con el señor Hany Rivera durante mucho tiempo. Me ayudó lo que es saber lo que es un montaje de una coreografía, lo que es entrada, ejecución y salida. He sido jurado alrededor de más de 187 veces, no sé, como 200 veces en competencias nacionales e internacionales. Soy actualmente scouting de muchos b-boys que han pasado por mis manos, por las manos de BC B-Boy Crew, que ahorita en la actualidad son bailarines internacionales, muchos viven afuera, otros están en la liga del top de los mejores del mundo. Para mí es un orgullo cuando esas personas están afuera y dicen: yo fui BC B-Boy, o yo pasé por las manos del entrenamiento de Tito, Tito, aprendí mucho de Tito, y aquí estoy en todo un estilo para llevarlo lo mejor de mí como jurado. Llévatelo. Ustedes que están allí en casa, lo están observando, lo están viendo, vinieron un poco frescos, vinieron alegres, contentos, el señor Machín vino. Es una buena pregunta hacerle al señor Machín esa apariencia que trajo hoy, ese estilo, ese triángulo en el ojo, no sé, creo que es izquierdo, sí, ajá, en el ojo. Cuéntenos un poco esa parte, ¿no? Bueno, es para enfocarte y llevarte a mi mundo. Ok, muy bien. Les explicamos, como la semana pasada, en el capítulo anterior, cómo es la dinámica. 10 grupos dicen presentes en este capítulo. Dicen: hey, aquí estamos nosotros. Algunos de ellos quedarán eliminados. Tenemos en lista, ya preparados y prevenidos, a 8 de esos crew. 2 no han llegado. Si no se presentan, ¿qué será lo que tiene preparado el jurado para ellos? Ok, ya lo están viendo, ¿no? Ya lo están viendo por allí. ¿Qué será lo que se viene a continuación? Son 10 grupos, de los cuales anteriormente habíamos preseleccionado a 20. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @AvilaTVSuena, en Facebook, Instagram y Twitter. Vamos a hacer una breve pausa, pero al regreso, muchachos, al regreso, que le tenemos preparado mucha energía. Esto es todo un estilo a través de Ávila TV. Fuerte la bulla para ellos. G. No se despeguen del canal. Ya regresamos para dar inicio a la competencia de todo un estilo. G.
Al regreso de Todo un Estilo. Se ve la energía del disfrute, se ve que están aprovechando este momento que se les está dando de vivírselo al máximo. Estamos de regreso, estamos de vuelta con la mejor batalla de Venezuela. Esto es Todo un Estilo a través de las pantallas de Ávila TV. Muchachos, fuerte la bulla para comenzar ahora sí la competencia. ¡Sí! Les invito a que se coloquen de pie, muchachos. Vamos a colocarnos de pie, sí. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a comenzar esto como siempre lo hacemos en todos los eventos. A la mayoría de los panas siempre le pedimos lo siguiente. Actitud, respeto y también un poco de ojo clínico en lo que se va a presentar acá en el centro del escenario. Sin más preámbulos, sin más rodeos, llamemos a ese primer crew que dice yo quiero estar en la competencia de Todo un Estilo. Y ellos, o ellas, no sé, son Dancing Girl. Hola, mi nombre es Fran Mary Reyes, nosotras somos las bailarinas de Academias Dancing Girl, venimos de los Frailes de Catia, tenemos 7 meses bailando. Los géneros que dominamos son el hip hop, el dancehall, la salsa, la bachata, entre otros. Bueno, nuestra expectativa es que al jurado le guste nuestra presentación, venimos con todas, esperemos que quedemos entre una de las mejores y muchas gracias por la invitación. You see that girl with the big tic-tac, she feel gimme the, head to the floor, girl, gimme the, bend over, girl, and gimme the, spit down to the ground, seismic activity, spin round me, girl, and gimme the, top wine, girl, and gimme the, body look fine, girl, gimme the, coming out, waste some time, girl, gimme the, body look good, girl, you ever be winning it, turn it up right, girl, you never be dimming it, take up your body, cause you're in your element, body, body, may take up a permanent residence. Fuerte el aplauso para estas chicas. ¡Yeah! Bueno, muchachas, se pueden colocar acá en este espacio. Vénganse por acá, vamos a mirar frente al jurado. Escuchemos las declaraciones del señor Titi. Buenas, chicas, las noté un poco nerviosas. ¿Están nerviosas? ¿No? Bueno, eso fue lo que transmitieron, pues, con su baile. Estaban muy inseguras. El baile es vivírselo, pues, ¿me entiendes? Gozárselo. Es lo que somos, el día a día. No pensando en hacerlo por, como, por decir una tarea. No, no, no. El baile se vive día a día como una forma de vida.
Entonces, bueno, igual son un talento joven, pues, y tienen mucho camino que recorrer y poco a poco irán aprendiendo de esos detalles. Y bueno, nada, cuando escojan los géneros que deseen bailar, recuerden que hay pasos a seguir, pues. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, el resto, a seguir trabajando. Muy bien, fuerte el aplauso para esas declaraciones, señor Titi. No dijo algo tan negativo, tampoco tan positivo, pero bueno, ahí algo muy bien. No está mal. Bienvenidas, Dancing Girls. Ok, sí, está bien. Puede dar sus declaraciones, señor Machín, claro, por supuesto, claro que sí, está bien. Bueno, chicas, bienvenidas a Todos Un Estilo. De aquí en adelante, cualquier frase que se hagan, no solamente es para el disfrute de ustedes, aunque cualquier bailarín tiene que disfrutar lo que hace, sino que aquí el compromiso es con la gente y abrir conciencia de lo que se hace con nuestro cuerpo y lo que expresamos con él. Me encantó ver de que apenas tomaron el escenario, se ve la energía del disfrute, se ve que están aprovechando este momento que se les está dando de vivírselo al máximo. Sé que son una academia relativamente nueva, pero justamente ese es el espíritu que se necesita para comenzar este estilo de vida que es bailar. Mi crítica constructiva hacia ustedes va a ser el dominio de caminar en el espacio. Traten de caminar iguales. Cuando uno está bailando con un compañero que tiene al lado, es uno mismo en otra piel. Y el intercambio de las miradas entre ustedes también tiene que estar. Ya de que tiene que haber esa confianza entre ustedes, ese compañerismo. Y de resto, chicas, muy buen trabajo. Muy bien, fuerte el aplauso por esas declaraciones. Señorita Yelos, ¿podemos bailar usted y yo juntos para de repente usted poder estar en mi piel y yo en su piel? Porque es una cuestión, ¿no? Puede ser, claro. Escuchemos las declaraciones. Bueno, bienvenidas, Dancing Girls. Esta vez difiero de lo que está diciendo Machín, más bien estoy como más en concordancia a lo que dijo Titi. No hubo mucha seguridad, realmente se notó los nervios. Si ustedes van a tomar un estilo, de verdad tienen que conocer los fundamentos, o sea, esa es la idea, pues. Obviamente todo tiene su nivel, primero pasamos por primer grado para llegar a sexto, obviamente, segundo, tercero. Pero si lo toman como constancia, pues podemos llegar a un buen trabajo. Entonces, para las próximas oportunidades, si llegan a estar o seguir la competencia, pues tienen que mejorar eso. Fuerte el aplauso para las declaraciones de Yelox. Señor Tito, escuchamos. Yo lo que noté ahí fue, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice mi compañero Titi y Yelena. Lo que le voy a agregar es que cuando nosotros estamos montando una coreografía, nosotros tenemos que llevar un conteo y de repente hay muchos grupos, muchas personas que no lo hacen y nos cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si no están bailando sobre lo que dice la música o sobre el beat. No está mal, pero eso se hace cuando tienes un tiempo, un nivel de confianza y ustedes todavía no, creo que no están preparadas para eso porque tienen un camino largo que recorrer. Entre otras cosas, tienen que confiar en su compañera. Fíjate que se perdieron y la niña que está allá de primera hizo cara como que me perdí. ¿Sabes? Tienen que ayudarse. Claro, eso puede suceder, ¿no? Tampoco. Pero el resto, bueno, confío en que ustedes pueden mejorar porque son chamas de pequeña edad y yo sé que van a mejorar en el transcurrir del programa. Muy bien, pero eso puede suceder, estamos en vivo también, cualquier cosa. Ellos lo hicieron muy bien, su vestuario, no hablaron del vestuario, las niñas son muy lindas, por favor. Bueno, muchachas, fuerte el aplauso para este crew. Bien, un saludo a la gente, vamos a saludar muchachas ahí en la cámara, un saludo a la gente de Los Frailes, ¿no? De Los Frailes, muy bien, allá de Katia. Saludos allí que nos están viendo a través de la pantalla. Las chicas están dando el todo por el todo en Todo Un Estilo. Vayan a producción, chicas. No salió como en verdad teníamos pensado que saliera. ¿Sabes? Como pasa, como todo. No lo dimos todo, pues. Faltaron muchas cosas por hacer. Ya. Estamos conociendo apenitas los primeros crew que darán el todo por el todo en esta segunda fase de eliminatorias de Todo Un Estilo. Y ellos son... Al regreso de Todo Un Estilo.
Me pareció bien tu iniciativa, ya que tuviste una buena actitud y dominio del escenario. Para diferenciarse o llegar al mismo nivel de un crew, porque si vienen a representarse solo contra los crew, es porque... segmento anterior. Mi crítica constructiva hacia ustedes va a ser el dominio de caminar en el espacio. Si ustedes van a tomar un estilo, de verdad tienen que conocer los fundamentos, o sea, esa es la idea, pues. Obviamente todo tiene su nivel. Entre otras cosas, tienen que confiar en su compañera. Fíjate que se perdieron y la niña que está allá de primera hizo cara como que me perdí. It's the 10 crack commandments. Aquí muchachos, vamos. Wow, 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 con la mano arriba, con la mano arriba. Wow, 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 wow. Los invito a conocer el siguiente crew. Es algo que ya lo vimos en el capítulo anterior. Y nos sorprende mucho el hecho de que vengan como solistas, ¿no? En esta oportunidad, él viene representando a su estado Vargas. Recibamos con fuerte aplauso a B-Boy Puma. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla B-Boy Puma, representando aquí La Guaira. Vengo a representar el género de breakdance, preparado ya para entrar a dar todo lo mejor de mí, dejar todo mi corazón en escenas, dejando todo un estilo por Ávila TV, no te lo puedes perder. No puedo pedir los aplausos porque ya lo dieron, pero excelente, hermano. B-Boy Puma, representa Estado Vargas. ¿Tienes algún crew, hermano, nombre de un crew que representa o sencillamente? Represento a KST Crew Key Street en la casa. Muy bien, saludos a ese crew que está por allí viéndonos a través de las pantallas de Ávila TV. No se olviden seguirnos en las redes sociales, @ÁvilaTV suena en Facebook, Instagram y Twitter. Escucharemos entonces la decisión del jurado. Comenzamos con Titi. Bueno, me pareció bien tu iniciativa, ya que tuviste una buena actitud y dominio del escenario. El final fue algo diferente de lo que he visto a lo que va de concurso. Mi consejo como B-Boy que te podría dar es que, bueno, mejores un poco los footwork. La base de los footwork la tienes un poco
ahí medio trabada, pues, pero se puede trabajar, tienes mucho para dar, pues, espero ver más de ti en el evento. Excelente, muy bien. Esas indicaciones son bastante importantes, Puma, ya que Titi es un gran b-boy reconocido dentro de la cultura venezolana y a nivel internacional también, con su crew también representando a Fly and Legs. Excelente, ¿no? Importante acotar el fútbol. Cuando se refiere Titi al fútbol, es el trabajo en el piso. ¿Podemos hacer algo de fútbol? Sí, es algo como... Bueno, yo no... Ahí voy, pues, pero bueno, no sé. No como yo, pues, así, puedo trabajar un poco más el fútbol. Continuamos con el... Yo quiero ser... Por favor, pero no, ¿por qué eres así? Tanto yo que te quiero. Señor Machín, escuchamos sus declaraciones. Bueno, bienvenido, Puma. Mi acotación que tengo respecto hacia tu interpretación es que los fundamentos que se manejan en el breaking, llámese footwork, uprocking, top rock, power move, son las bases que nos hacen de que nuestras entradas tengan el ímpetu y el discurso que queremos decir. Me parece genial que tengas la valentía de venir acá a defender un estilo como el breaking y también que le fusiones un poco con el flavor del hip hop, porque realmente es un avance de que en este programa también el top rock empiece a expandirse en cómo podemos expresarnos desde nuestras vivencias. Y si tú quieres estar en este programa y quieres despertar las conciencias de las personas que nos están viendo, utiliza todos los elementos y hazle ver a la gente que es un b-boy venezolano. Excelente, excelente. El breaking también hace presencia en todo un estilo. Señorita Yelox, mi corazón, gracias por decirme que no baile ni que me dedique a la animación, pero yo sé que puedo bailar. Yo sé que sí. Mira, Puma, excelente la actitud. Obviamente abarcaste o manejaste el espacio muy bien, sin embargo obviamente los fundamentos también están que se pueden pulir obviamente con la constancia. Sin embargo, lo que se le ha dicho a las personas que vienen como individual, aquí la mayoría de los grupos que se inscribieron son grupos o crews o más de dos. Entonces, cada quien representa o va a presentar un performance con coreografías, tecnicismo, su coordinación X. Entonces, ustedes como individuales tienen que presentar un performance que tenga como connotación o que tenga algún concepto que vaya más allá de solamente marcar la música. Entonces, tienen para diferenciarse o llegar al mismo nivel de un crew, porque si vienen a representarse solo contra los crew es porque... O sea, tienes que representar eso como es. Bueno, entonces voy a darle un poquito más. Y bueno, si sigues en la competencia, eso es lo que tienes que hacer. Fuerte el aplauso para esas declaraciones también, ¿no? Finalizamos con otra parte totalmente importante, ya que también es un b-boy y bastante reconocido en Venezuela, representando a su crew BC B-Boys, es el pana B-Boy Tito. Bueno, hermano, yo no digo que tienes que mejorar en el fútbol. Yo digo que tienes que trabajar todas las bases que tienes. En tu propio nivel tienes que mejorar todas las bases. No hay evolución sin base, ¿me entiendes? Yo sé que es muy difícil para un b-boy presentar un performance individual, pero tú vas en el camino, ¿sabes? Nos diste la idea de que vas en el camino de lo que quieres, pero ahora enfócate bien, bien, bien y aclara tu mente qué es lo que quieres transmitir tú como individual. El resto, frao. Excelente, frao, ñao, que pao, que lao, que tao. Es el pana b-boy Puma, excelente presentación. Nosotros nos preparamos, pero antes de prepararnos, vamos a decirle pana b-boy Puma entonces que vaya a producción. Están las chicas esperando, pero muchachas, por favor, cálmense. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, aquí sudando la gota gorda, como quien dice. Agradecido de verdad por la oportunidad que me da Ávila TV por participar aquí en todo un estilo, la batalla que nos une, y agradecido de verdad con todas las opiniones que me dio el jurado porque fueron para mí una gran enseñanza en ese poco minuto. Gracias de verdad. Y nos preparamos para recibir al siguiente crew. Al regreso de todo un estilo. Bienvenidos a la Casa 220, la legendaria Casa 220.
en el segmento anterior. Mi consejo como b-boy que te podría dar es que, bueno, la base de los footwork la tienes un poco ahí medio trabada, pues. Es un avance de que en este programa también el top rock empiece a expandirse en cómo podemos expresarnos desde nuestras vivencias. Ustedes como individuales tienen que presentar un performance que vaya más allá de solamente marcar la música. No hay evolución sin base. Ay. Ellos particularmente siempre tienen mucho que dar y dan de qué hablar en todas sus presentaciones. Vente para acá, vamos a seguir. Sígueme. Nos encontramos cerca. Ya estamos cerca. Están los muchachos de 220. Vénganse para acá, muchachos, para el centro del escenario. Ya están listos, prevenidos para su participación en todo un estilo. Le preguntamos a uno de ellos, aunque están bastante concentrados, me gusta mucho la máscara. ¿Estamos ready? ¿Estamos listos, muchachos? ¡Listo! Así que, con ustedes, 220 Crew. Venimos con muchas ganas de demostrar lo que hacemos en nuestro día a día y espero sea de su agrado. Yo, claro que sí. Esta fue nuestra presentación. Somos los panas de 220 Crew. No, mentira, vale. Fuerte el aplauso para los muchachos de 220 Crew. Yeah. Vamos a colocarnos un poquito hacia atrás, muchachos. Ubicarnos frente a ese jurado. Vamos, que lo hicieron muy bien. Excelente, felicidades. Y preparados, comenzamos con Titi. De eso es lo que yo hablo cuando digo que el baile se vive, pues que es lo que somos día a día, que es un sentimiento. Ustedes lo demostraron en la escena. De verdad, excelente. Espero que de estar, si es de estar en el evento como tal, traigan shows como ese que acaban de dar, mucho mejor. Y bueno, les digo que hay competencia, pues. Ayer hubieron grupos buenos también de su categoría. Y bueno, para mí es un placer tenerlos aquí y ver su baile. Excelente. Vamos bien. Al menos, aunque sea, tengo la camisa blanca. Que sea, ¿no? Por ahí, al menos estamos un poco combinados. Me preocupa el rostro del señor Machín. Me preocupa un poco. Usted lo vio, usted observó, usted estuvo pendiente de eso, ¿ok? De todo lo que hicieron acá. Por favor, ese triángulo que sirva para algo, ¿ok? Su declaración. Tengo esta cara porque realmente me enfoqué y me concentré en lo que hicieron.
Bienvenidos a la Casa 220, la legendaria Casa 220, representando el dancehall con fundamento, como es. Bien por eso. Me encanta que ustedes estén acá porque este programa necesita justamente que se profundice cómo se vive el dancehall en la actualidad con sus fundamentos. Justamente tienen la precisión, tienen la coreografía, tienen el vestuario. Sí me gustaría ver de que, estando en este programa, tomáramos en cuenta de las personas, porque ustedes lo saben. Machín, ustedes dame chance, dame chance para hablar y decirle algo. ¿Está diciendo todo? Sí, sí. Ah, bueno. De que si quieren quedarse acá, porque ustedes saben cómo es ser bailarín en la calle, entrenar en la calle, que la gente no nos comprenda en lo que hacemos, justamente tomemos el dancehall y hagamos algo más íntimo, más profundo, algo que levante la conciencia de las personas y que este estilo lo sigan aceptando cada vez más y más. ¡Excelente, excelente! Ahora, ¿qué dices tú? ¿Qué vamos a decir? No se preocupe, no se preocupe, no, tranquilo, que usted tiene algo que decir y va a ser importante para los muchachos. Sí, eso es lo bueno que tiene Titi. Señorita, ¿le puedo decir que dé sus declaraciones o usted puede? No, claro que sí, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Ok, pues se lo debe. Sus declaraciones, señorita. Bueno, brutal, de verdad. O sea, limpieza, actitud, así, nada más sea con la mirada, que por lo demás estaba tapado, el vestuario lo influye bastante. Limpieza, manejo en escena, o sea, la actitud, la esencia, trabajo en equipo, la sensualidad de las chicas, o sea, que se compenetran también con el trabajo de los hombres al mismo tiempo. Y bueno, nada, por mí, pues, excelente, pues más nada. Vamos bien, vamos de 3-3, muchachos, de 3-3, ahí vamos. Señor Tito, usted quería hablar, quería decir algo, bueno, ya es su oportunidad, escuchamos sus declaraciones, pues. Machín dijo casi que todo. Bueno, pero al menos dijo algo que es bueno, ¿no? Que es bien. El triángulo le sirvió algo, ¿no? Sí, el triángulo. Brown. Brown. Mira, nada, yo lo que le tengo que decir es que bienvenido, hermano. Para mí puede ser uno de mis preferidos. Así que, excelente. ¡Ay, ay, 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 ay! Ellos son 220 Crew. Los despedimos con un fuerte aplauso mientras ellos van a producción. Ahí están las chicas. Oye, las bellas chicas de BC B-Boys la van a llevar por allá. Nada, súper feliz, de verdad que a seguir trabajando. Estamos haciendo lo que nos gusta, estamos trabajando y dejando bien alto el danzo. Arriba. Todo, una vibra súper brutal, todo estuvo demasiado, los jurados, me encantó todo. Mucha competencia, así que activos todos. Gracias a Dios. Y a que nos hemos esforzado, recibimos buenas críticas, esperamos continuar con esto. Yo no me puedo ir. Señorita, ¿usted no me puede llevar a producción? Por favor, gracias. Bueno, quédese aquí conmigo. Nos preparamos para recibir al siguiente crew al ritmo de DJ Dazú. Y ellos son... Y aún no te tengo. Dime qué pasó. Dime dónde te encuentras. Que se acabó este amor eterno. Ya terminó el cuento. Viendo la hora en el reloj. Al regreso de Todo un Estilo. Bueno, a mí en lo particular me gustó desde que te vi antes de entrar a hacer tu show. Ya estaba súper segura, ¿sabes? En el segmento anterior. Les digo que hay competencia, pues. Ayer hubieron grupos buenos también de su categoría. Y bueno, para mí es un placer tenerlos aquí y ver su baile. Tomemos el dancehall y hagamos algo más íntimo, más profundo, algo que levante la conciencia de las personas y que este estilo lo sigan aceptando cada vez más y más. Nada más sea con la mirada, que por lo demás estaba tapado, el vestuario lo influye bastante. Limpieza, manejo en escena, o sea, la actitud, la esencia. ¡Ay, ay, ay! Nos hemos sorprendido con crew poderosos. Crew
que vienen bien preparados, algunos no tanto. Y también nos hemos sorprendido con solos, bailarines que han venido solos, pero son masculinos, son muchachos, son bailarines hombres. En esta oportunidad nos sorprende alguien que viene directamente de Guarenas y es una chica. Recibamos con un fuerte aplauso a Iris. Soy Micha, vengo de Guarenas. Mis estilos son danza contemporánea, twerking, dancehall y entre otros. Vengo para darlo todo por todo un estilo. Gracias. El baile es mi pasión y vengo por todo. Jurado, yo sé que me van a calificar bien. Vengo por los grupos que vienen por mí, yo lo voy a dar todo, espero que lo den todo. G. Fuerte el aplauso para Iris. Muy bien. Excelente, Vale. Esa es la actitud. Eso es todo. Muy bien. Excelente. Gracias. Lo había recogido para usted, señorita. Escuchemos las decisiones y las declaraciones del jurado. Comenzamos con Titi. Bueno, a mí en lo particular me gustó desde que te vi antes de entrar a hacer tu show. Ya estabas súper segura. ¿Sabes? Eso es lo que se busca, la seguridad, el carisma. Bueno, tú eres un ejemplo de que la nueva generación de Venezuela tiene talento, pues, y vamos para arriba. Algo que te quiero acotar es que si te quieres colocar algún accesorio o algo para que se te caiga en escena, no tiene sentido, ¿me entiendes? Entonces, o te lo pones o no te lo pones, o, ¿sabes? Tienes que buscar algo cómodo, pero que la escena sea limpia totalmente, pues. Ok, está bien, señor Titi. No ha pasado nada. Tranquilo, pues. Si quieren, pues, le podemos dar a la chica de producción un poquito de agua al señor Titi, no sé. Por favor, señor. Escuchamos las declaraciones de Machín. Bienvenida. Machín, seguro te va a poner celoso, digo. Siento que como freestyler, o sea, tienes mucho potencial porque la personalidad está. Siento que puedes ser muy buena siendo freestyler. Pero solista, como tal, para este programa, no lo veo, literalmente. Siento que cuando uno viene para acá como solista, uno tiene que preparar un poco más estructurado las entradas, ya que también hay una cantidad de personas que también estructuran un poco eso. Pero sí siento que tienes mucha personalidad y madera para poder improvisar y tener el público arriba, porque lo tienes. Muy bien, excelente. Ahí vamos. Corazón de melocotón. Señorita Gilles. Chica, bienvenida. Realmente la energía que transmites es genial. Siempre mantuviste un hype ahí desde que entraste. O sea, llegué yo, pues. Pero sin embargo, obviamente, tienes sus cuestiones de técnica también que influyen mucho. Te disfrutaste el baile, que es lo primordial que uno tiene que sentir para poder bailar, obviamente. Eso es lo primero y principal. Te puede conllevar al éxito, tu alegría, tus ganas de hacerlo, de verdad. O sea, la constancia la tienes que tener a partir de ahora si quieres dedicarte al baile, pues, y tener una comenzar con fundamentos para poder evolucionar poco a poco, ¿sí? De ahí para adelante, más nada. Se la corta. Fuerte el aplauso para esas declaraciones. ¡Hey! Finalizamos con el jurado
calificador, el señor B-Boy Tito. Yo lo que le tengo que decir a ti, señorita, es bienvenida, pero voy a hacer algo tajante, pues. Nosotros como bailarinas, más que todas las mujeres, estamos bailando un género urbano y tenemos que cuidar ajustes de vestuario. Las señoritas tenemos que saber qué mostrar y qué no mostrar en algún tipo de movimiento. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso más o menos puede bajar tu nivel o subir. Porque si se ve un poco fuera de lugar dentro de lo que estás mostrando, vas a bajar tu nivel a nivel estético. ¿Sí me entiendes? Pero del resto, la energía y tu seguridad pueden tapar todo lo demás. Así que bienvenido. Muy bien. Fuerte el aplauso para Iris, señor Machín. Sí, ¿puede acotar algo? ¿Qué va a acotar? Esto es un programa. Una revelación a través del Triángulo de las Bermudas. Señor Machín. Esto es un programa under, de la cultura underground. Y yo siento de que independientemente de la vestimenta que tú lleves, eso no importa. Porque en la calle, el que baila, baila. Y la ropa es de segundo plano. ¡Eso es! Yeah. ¡Fuerte el aplauso para Iris! La despedimos entonces para que vaya a producción, camerino, con las chicas de BC B-Boys. Yeah. Que lo puedo dar todo, que puedo seguir adelante, que tengo que agarrar varias técnicas para ser una mejor bailarina y lo voy a tomar porque ese es mi reto, esa es mi meta y para allá voy. Muy alegre, muy contenta. Nos preparamos. Esto sigue apenas calentando motores. Esto es todo un estilo a través de las pantallas de Ávila TV. Y sin más preámbulos, conozcamos al siguiente crew. Al regreso de todo un estilo. Ay, chamo. Bueno, son hermanos, ¿no? Bien, me gusta su conexión, de verdad, excelente. Que conecte con usted, está muy genial, allí, sí, hay sabor, y eso es muy bueno que esté en este programa. En el segmento anterior. Siento que puedes ser muy buena siendo freestyler, pero solista como tal, para este programa no lo veo. Porque si se ve un poco fuera de lugar dentro de lo que estás mostrando, vas a bajar tu nivel a nivel estético. Y yo siento de que independientemente de la vestimenta que tú lleves, eso no importa, porque en la calle el que baila, baila y la ropa es de segundo plano. Continuamos con esta gran competencia. Esto es todo un estilo a través de las pantallas de Ávila TV. Habíamos visto el crew que pasó anteriormente, pero a continuación vamos a presentar a unos hermanos. Tiene algo que ver con su nombre. Muchachos, vénganse para acá. Ellos son Les Brothers. Hola, soy Neider. Hola, soy Jorge. Y somos los Les Brothers. Venimos a representar Guarenas, Villa Panamericana. Bailando el estilo ping pong, ping popping, el estilo freestyle. Y esto es Ávila TV, todo un estilo. Con mi estilo de baile y con mi talento, esto va a ser por mi familia. Espero que me vean. Un saludo a todos y vamos a dejar esos jurados con la boca abierta. Sí, que no vayan la abierta. Chamo, yo voy a ir para la casa y todo el mundo me va a decir, ¡ya, hola, cómo estás! Se vio en televisión, chamo, pero todo bien. Voy por mi familia y por todo el que me conoce. Ure.
Estos muchachos se inventan cada cosa, ¿eh? Fuerte el aplauso para Les Brothers. Yeah. Muy bien. ¿Quieren saludar a alguien en especial? ¿De dónde son ustedes, muchachos? Lo hicieron muy bien, me pareció muy bien. A mi madre, que la, me está viendo ahorita mismo. Yeah, ¿dónde está tu mamá? ¿En dónde está? Ay, que te queremos mucho. ¿Están felices? ¿Están contentos? Yeah. Este aplauso es para ustedes. Fuerte el aplauso. Claro, está famoso. Este es nuestro sueño que siempre hemos querido hacer, ¿sabes? El primero vez que estamos aquí, serio, nunca pensé que íbamos a hacer esto. ¿Primera vez? ¡Primera vez! ¡Hey! Comenzamos entonces con la evaluación. El señor Titi. Claro. Por si acaso, ¿sabes? La caída era parte, no nos caímos. Era parte. Ay, chamo. Bueno, son hermanos, ¿no? Bien, me gusta su conexión, de verdad, excelente. Debo decir que son uno de los mejores dúos que he visto, de eso se trata. Cuando un dúo se presenta, se trata de que se vean como si fuesen uno solo, como si fuese un espejo, ¿me entiendes? Y eso fue lo que transmitieron ustedes con su locura, con lo que hicieron. De verdad, transmitieron mucho. Pues de verdad, gracias por estar aquí. Bueno, ¿cuánto tiempo tienen bailando? 5, yo, él 6 y yo 5. ¿5 qué? 5 años. Bien, bien. Es que se nos hizo más difícil porque nosotros nunca hemos entrado a una academia, solamente él y yo bailando en la casa. Bailando en la casa. Yo creo que yo bailé en la barriga de mi mamá, yo no sabía. De verdad, bueno, nada. Oye, vamos. Los felicito, y sigan con ese carisma que los representa y bueno, espero lleguen lejos con lo que desean, pues. ¡Excelente! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Vamos bien, muchachos! ¡Vamos bien! Ok. Esta parte es una parte delicada, pero bueno, esperemos... Bueno, a continuación. Comentario del señor Machín. Bienvenidos, chicos. Let's Brother. Chicos, tienen mucha personalidad. Veo hasta... Tienen un picante, algo que hace que la gente se conecte con ustedes. Está muy genial. Sí. Hay sabor. Y eso es muy bueno que esté en este programa. Y adicionalmente a eso, creo que levantaste a todo el público las expresiones faciales, muy chistoso y muy natural, muy fresco. Y eso también se busca. Mi punto a acotar es de que si quieren permanecer en esta competencia, con esa personalidad tan genial que ustedes tienen, también apliquen a irse un poco más por la técnica para que le demuestren a la gente de las academias, de las instituciones, de que se puede manejar varias cualidades de movimiento y tener la misma personalidad que tienen. Muy bien. Esta parte tienen que aprovecharla. Van a ser evaluados por la señorita Yelox en su primera presentación. La bella, la hermosa. Eso. Vamos a escuchar a Yelox. Su primera presentación después de 5 y 6 años bailando. Primera en televisión. Ah, ok. En el liceo, por lo menos, hemos hecho unas cuantas. En el liceo, que si acá hacen cosas, sí, hemos hecho. Pero esta es nuestra primera aquí, en vivo, batalla y esas cosas. Ok, primera, formal, se puede. O sea, demasiado flow, de pana, demasiado flow. Eso está en el color, papá. Discúlpame. pero eso, el sabor, lo tienen, la actitud,
tienen demasiada energía, o sea, la presencia llegando así, igual que la chica, somos nosotros, estamos aquí, no importa lo demás, pues estamos vacilando lo que estamos haciendo y se vio, se transmitió lo que se estaban sintiendo. No sé si tenían, si todo fue realmente en coreografía o estaba de repente alguno freestyle, pero había demasiada conexión entre ustedes, que de eso se trata, como dice Titi, la conexión cuando es dúo, cuando es trío o grupos, pues que haya una conexión entre todos, que sea uno solo al bailar, y eso es lo que transmite en full. En efecto, si continúan en la competencia, pues tienen que definir igualmente un estilo que vayan a demostrar, trabajar sobre la técnica, fundamentos, enfóquense en eso, porque hay competencia dura y con su actitud pueden llegar muchísimo más lejos, pero hay que trabajar. Excelente. No ha dicho nada malo hasta ahora. Nadie ha dicho nada malo, muchachos. Solamente las felicitaciones. Esperamos que puedan ser parte de este gran sueño y de este gran proyecto de todo un estilo. Finalizamos el panel de jurado con el señor Tito. No, hermano, yo estaba contagiado. Yo me parí todo y estaba aquí. Estaba contagiado. Fino que son hermanos y compartan un mismo sueño y se apoyen así. Yo, hermano, aprendí totalmente en la calle. Yo nunca estuve en una academia ni nada por el estilo. Y gracias a Dios, soy B-Boy Tito aquí y donde me pare, y donde sea. Y yo creo que muchos de los bailarines que están aquí saben quién es B-Boy Tito y saben quiénes son ellos. Y todos ellos también aprendimos en la calle. Si nosotros podemos, ustedes también lo van a hacer. Así que, adelante, hermano. Bueno, todos aprendimos en la calle. Todos aprendimos en la calle, ¿ok? Ustedes son Lex Brothers. Saludamos a la gente de Guarenas. ¡Oh, con mucho flow, papi! Vamos a, les vamos a dar un regalo, yo le voy a dar un regalo de mi parte. Vienen las chicas, volteen hacia allá, miren esas chicas preciosas, se lo van a llevar a un lugar especial, ¿ok? Se van para producción los muchachos del Ex Brother, esperamos que le vaya muy bien en esta competencia. ¡Uy, Dios mío! Eso estuvo bueno. ¡Cero errores! Como que no sé qué hay. Pero bueno, todo bueno, mío. Y así vamos a seguir, para adelante. Para adelante, no, hombre. Todo bien, hermano. ¿Tú sabes qué? Se me ocurrió otro paso para la siguiente coreografía. Dale, pues. ¡Adelante, ve! ¡Bueno! No se despeguen de las pantallas de Ávila TV para llevarles a sus hogares el desenlace de lo que es la batalla que nos une. No se lo pueden perder. Muchachos, si nos están viendo, faltan esos dos crews, solamente dos. ¿Dónde están? Todavía hay chance. ¿Será que llegan? ¿No llegarán? Eso lo veremos en la siguiente parte de Todo un Estilo a través de Ávila TV, muchachos. ¡Fuerte, muy allí! Hey, yo, my raps run through your hood like fresh gossip. Get at the big dog, holla at my staff if you need the hot shit, you heard? My management hungry and young, my establishment be all about money and guns. We militant soldiers, surrounded by the ghetto temptations. Drug money, disease, infested old, selling some fornication. Me and my team. No te puedes perder el desenlace de esta fase de filtros en el próximo capítulo. Falta poco para que los bailarines seleccionados pasen de nivel y se vean cara a cara en la gran tarima del Teatro Municipal de Caracas. Like me mix master, baby, me a your mix master. Yeah. When me a bed over, me a wine and cut.
opinas de los participantes del día de hoy. ¿Ya tienes un favorito? Síguenos en Instagram y Facebook. @AvilaTVSuena. La batalla que nos une. Todo un estilo.